Cauquenillas tiene un significado profundo para nosotros. Primero porque refiere a una de las tres parcialidades de la nación de los avipones, que consideramos los primeros pobladores del norte de Santa Fe. Es un nombre aborigen de la zona de Reconquista que significa hombres del agua. No refiere solamente a que yo vivo, digamos, en la llanura aluvial sobre el río y sobre las islas, sino dice de qué manera estoy usufructuando también el ecosistema. El sitio Ramsar es un sitio de protección de carácter internacional que surgió a partir precisamente de la Convención Ramsar. No es un área de protección estricta, no es un parque nacional, no es un santuario, aunque sí puede serlo y puede contenerlos. La Convención Ramsar no le pide a ningún comité de manejo que prohíba ninguna actividad dentro del sitio. Claramente este sitio Ramsar, el de Jaucanigas, ha avanzado por el lado de la conservación, del aprovechamiento turístico y también de la contemplación. Los límites es a todo lo largo del Departamento General Obligado, que es el departamento que está en el extremo noreste de la provincia de Santa Fe. Tiene una superficie de 492.000 hectáreas y va desde el paralelo 28 hasta el río Malabrigo, que es el límite del departamento. Son 13 localidades, desde Los Laureles al sur hasta Florencia en el norte, en el límite con el Chaco, las localidades que están involucradas en el mismo. En nuestra provincia, el sitio Ramsar en realidad significó una esperanza a proteger un río que se ponía en peligro. A partir de allí, un grupo de instituciones, entre esas la academia, investigadores, ciertos municipios y o comunas, empezamos a juntarnos y bueno, eso empieza a darse forma
en el año 2002, por un decreto provincial, sale el sitio, ¿no? Está claro que para una solicitud de este tipo lo ideal y lo institucional sería a través de turismo. Si está dentro del sistema provincial de área de reserva, mejor. Y si no, alguna comunal o municipal registrada, sí pueden canalizarlo a través nuestro para que busquemos la forma. La principal característica es que tiene la diversidad biológica más grande que tiene la provincia de Santa Fe. Y eso se debe a las características de los ecosistemas que tiene, ¿no? Este humedal es un sistema de bañados, lagunas, esteros. Los bosques que hay son bosques maravillosos, ¿no? Y no tiene nada que envidiarle a Misiones. Espacio de 500.000 hectáreas, uno puede encontrarse con monos carayá, yacaré, una gran variedad de aves y bueno, y todo lo que es la selva en galería. La selva en galería es una selva que es muy rica desde el punto de vista florístico, que tiene hasta 25, 30 especies, que son especies que están viviendo en un estrés muy grande, ¿no? Es decir, por los pulsos del río. El pulso de inundación le genera un estrés muy alto. Es una vegetación muy específica, la que se adapta así y que solamente existe en esa parte de la provincia. Nosotros compartimos mucho de la biodiversidad que tiene Ibrá, que está del otro lado del Paraná, casi la misma biodiversidad, pero agregando esto de la selva en galería, que por ahí no lo tiene Ibrá, sí lo tiene Jaucanigás, digamos. El eje del manejo de los sitios Ramsar es la sustentabilidad. Es una zona compleja de manejar. Lo que fuimos trabajando, son aquellas pautas para que precisamente este sitio maravilloso que es el sitio Ramsar no se degrade. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer para meterse en el agua para cualquier actividad es lo que ya veo que todos tienen puesto, es el chaleco salvavidas, ¿sí? Todos con el chalequito puesto y abrochado. Ahora vamos a ver la distancia. Vamos a poner el remo arriba de la cabeza. Escuchá, y vamos a formar un ángulo de más o menos unos 90 grados, ¿sí? Sería la distancia óptima para remar. La podemos ir variando un poco, pero así estaríamos más o menos bien, ¿sí? Nos sentamos en el kayak, ¿sí? Remo adelante, brazos extendidos para remar. Clavamos el remo pegado al kayak y abrimos. ¿Sí? Vean cómo nos queda perfilado para la próxima remada. Clavamos pegado al kayak y abrimos. Luego abrimos. ¿Estamos entonces? ¿Saben cómo avanzar? ¿Saben cómo doblar? ¿Saben cómo frenar? Bueno, vamos al agua entonces. La visión esta de que las áreas protegidas no se puede tocar nada está superada.
Primero porque la gente, te guste o no te guste, está metida en el sitio. Están pescando, están cazando, están haciendo turismo, están haciendo un montón de actividades. Entonces, es impensable decir, no, este es un área protegida, acá no entra nadie. Se piensa que si se produce, no se puede proteger, o al revés, que si el objetivo es proteger, no se puede producir. Y es una zona que tiene también una presión turística muy grande. Si esa presión turística también no se controla, puede generar un impacto negativo muy, muy, muy grande. ¿Qué es lo típico que les pasa a todos los que primeramente se arriman al agua y dicen, yo me caigo en el kayak y me quedo trancado, no puedo salir, me voy a ahogar? Es lo típico que van a pensar, ¿sí? Bueno, nada de eso pasa, ¿sí? Vamos a practicar un poquito hoy a los que tienen ganas de mojarse un poquito. Ahora estamos todos mojados, así que nos vamos a meter al agua y vamos a mostrarle un poquito cómo hacer para reingresar al bote, para caerse. El ecoturismo aquí en Jaucanigás está centrado más que nada en el turismo de contemplación. Así que hay muchos que lo enfocan en esa fotografía, digamos, sobre todo el tema de avifauna, que es riquísimo. Y hay otros que lo complementan con el tema de la pesca, que no está en contra de los preceptos básicos que propone la Convención para la Conservación. Las islas, las costas del Paraná, los arroyos, todo ese ecosistema tan rico, está poblado de sitios arqueológicos. Nosotros tenemos dos acá muy cerca de Puerto Reconquista, que para nosotros es significativo. Primero porque es la datación radiocarbónica más antigua para todo el litoral argentino. Es decir, son varias provincias en las cuales el registro radiocarbónico más antiguo para comunidad de pescadores cazadores está cercana a Puerto Reconquista. Doblemente significativo porque Puerto Reconquista es una de las comunidades pescadoras, digamos, que subsiste más o menos con las mismas técnicas, las mismas formas, incluso los mismos rituales a veces, que los pueblos originarios. La relación con el río, yo vengo de cuna ya. Mi padre me enseñó cómo tenía que pescar. Hacíamos un recorrido de 12 kilómetros que teníamos desde la Anteria hacia la parte de Rivera, que se llama un arroyo de los Amores, que es donde mi padre me enseñó a pescar. En los años 70 adquirí una embarcación, una canoa, donde empecé a recorrer la zona de isla de la zona. Y bueno, y ahí quedé y ahora en este momento conozco toda esta parte de la zona de isla, comprende del Jaucanigás. Que van y vienen, son pequeños ganaderos, son pescadores, agricultores, es decir, hay una mezcla bastante importante
que se encuentra en el ámbito de las islas para aprovechar los recursos naturales. Pescador de espinela y día ahora que está creciendo no pica casi el pescado, ¿no? Cuando se estaciona sí, pero el fuerte por ejemplo el pescado en el invierno cuando se mueve mal amarillo, el moncholo, y cuando hay armado por ejemplo se traigo naranja del coso o la misma fruta del agua y se le pone para sacar un poco armado cuando, para entregar porque hay gente que te pide el armado también. Para la comunidad originaria, ese concepto de jerárquico entre algo arriba y todo lo demás debajo, en la concepción del universo no existe. El hombre es igual al ciervo, es igual al árbol, es igual al pez. De tal manera que todo pescador, cazador, cuando ingresa al ecosistema fluvial para la captura, no ingresa solamente. Pide permiso a los dioses que protegen a los peces, que protegen a los animales en el caso de la caza, que protegen la flora en el caso de la recolección, para que les sean propicios. No le pertenece. Todas las especies con escama, como decía la palometa, el sábalo, el dientudo, el papú, inclusive el dorado, tienen las mismas espinas exactamente en el mismo lugar, que es una hilera de espinas que viene desde acá hasta su cola, que es la parte más larga. Después otra hilera de espinas más chica que viene acá, de los dos lados, de este lado y de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es retirar sus espinas. Las espinas están así y están en forma de V. Entonces yo rasco con el cuchillo un poquito y se la siente, ¿eh? Se la siente. Una vez que las vi, hago un corte hacia un lado y para que me sea más fácil lo doy vuelta y hago un corte hacia el otro lado. Si por ahí el pescado tiene la temperatura justa de un solo tirón, salen todos. Le vamos a poner limón. El limón viene bien con el pescado, ¿eh? Lo llevamos a la parrilla. Son lugares muy, muy buenos para conocer y para descubrir las riquezas naturales que tiene el norte de la provincia de Santa Fe. Y uno puede conocerlo a través de un paseo en bote, en kayak, hacer una cabalgata, hacer senderismo, hospedarse en el lugar. Se puede vincular con todo lo que tiene que ver con la historia de los pueblos forestales. Para aquel que quiera visitar el norte de la provincia de Santa Fe puede tener tanto naturaleza o historia, digamos. Thank you.
timbó, laurel, curupí, lindos ceibales en flor, pago de indio mocoví, San Javier donde nací, no hay otra tierra mejor. Timbó, laurel, curupí, no he de morir sin volver y he de volver a morir a tus pagos, San Javier. Y esto viene a la contribución justamente de la conservación de algunas especies. Por ejemplo, el sábalo es una especie que abunda en todo lo que es el Jaucanigás o el sitio Ramsar y demás. La palometa también es una especie que abunda, al igual que el dientudo, el cascarudo. Y bueno, muchos creen de que no se le da el valor que debería tener, ¿no? Entonces, ocupan el surubí, el dorado y el pacú. El pacú es una especie que casi la exterminamos por creer que es el pescado más rico del Paraná. Y el surubí es medio que va por el mismo camino. Y son alimentos y la gente no va a dejar de comer, ni, sobre todo la gente local. No va a dejar de pescar porque es su cultura, es su forma de vida. Entonces hay que hacer docencia. Yo le compro a los pescadores, lo despino y lo convierto en una cazuela o en un pescado a la parrilla. Entonces es toda una cadena que funciona dentro del Jaucanigás para los que viven a orilla del recurso, ¿verdad? O los que viven del recurso. Al pescador se le paga mejor por su pesca, porque yo también soy hijo de pescador y sé lo que es pescar. Entonces a mí me da el margen de decir, en lugar de pagarte 50, te puedo pagar 100 pesos. ¿Entendés? Porque yo sé lo que es ir a pescar. ¿Entendés? Pero yo sé que mi cocina lo transformo y gano 300. ¿Entendés? Entonces se va acomodando todo. Él puede vender el sábado, yo puedo cocinar y así vamos. Se va armando una cadena bastante interesante. Bueno, y ahí está lista nuestra cazuela de sábado. Así que bueno, ahora a degustarla. Yo nací acá, yo soy de acá y creo que en este Jaucanigás, en este disco, hay 21 canciones que relatan historias. Historias de la gente del agua. La gente del agua que muchas veces tiene que emigrar a las grandes urbes y la única manera de volver hacia su lugar es a través de la música. Así que un poco eso es Jaucanigás también, como un homenaje a mi tierra, un homenaje a mi procedencia, no solo al humedal, sino también todo lo que representa la palabra. Somos gente del agua, así se autodenominaban nuestros ancestros, avipones, y es lo que somos también hoy. Soy gente del agua, sauce, puma y arenal, subo por la savia roja, flor en el ceibal, parda, curillo de un clima agreste, soy reflejo del celeste, cielo de mi identidad. Sé de la inclemencia del olvido y mi color, sé la indiferencia con que miran mi dolor, pero sé remar contracorriente, tengo pecho y brazo fuerte, zapuca y mi dignidad. Soy Jaucanigás y por ser agua, fluyo en vida donde vaya, soy silvestre libertad. Santa Fe Boreal, gente del agua, fluyo en vida y esperanza. Porque soy Jaucanigás, Jaucanigás.